Buenas noches, soy Teresa Cánova, regidora del Partido Popular Cristiano. Estoy en contra de la revocatoria de Susana Villarán. Como regidora de Lima, he cumplido mi labor de fiscalizadora a cabalidad, además de haber presentado propuestas e iniciativas, por ejemplo, en el caso de seguridad ciudadana, el incremento de cámaras de videovigilancia, en el caso de la agenda cultural de Lima, que es importantísima, además de haber apoyado en la reforma del transporte. Los regidores del PPC no merecemos ser revocados. Hemos cumplido nuestra labor fiscalizadora y no hemos cometido ningún error. Además, en nuestra gestión no ha pasado ni pasará ningún acto de corrupción. No lo vamos a permitir. Considero que el principal error que se ha cometido es el no haber sabido comunicar la reforma del transporte y el traslado del mercado de La Parada a Santa Anita. El segundo error que considero es haber permitido que los revocadores inunden Lima de mentiras y engaños. Y el tercero es no haber terminado de reestructurar su equipo. Los tres logros son la reforma del transporte. Segundo es la reforma Caja Gas, donde la Municipalidad de Lima inyectó 40 millones para reestructurar la Caja Metropolitana. Y el tercero es el programa Adopta un Árbol, en donde a la fecha hay sembrados 150 mil árboles para convertir Lima en una ciudad verde. La meta son 300 mil árboles. Para terminar, este 17 de marzo marquen 40 veces no.